como para que te salga súper bien. ¿Te habías fijado que la cara de Peppa es como una especie de 6? ¡Qué raro, ¿no? Pues ya verás que con ese truquito te va a quedar súper bien. Mira, lo que tienes que hacer es un 6, pero como girado. El 6 es un círculo y luego sale así como un caminito, ¿sabes? Mira, te lo voy a enseñar. Esto es una curva por aquí, como que fuera un circulito. Ya que parece un 6. Es súper fácil, ¿eh? Y luego por aquí el caminito. ¡Ah! ¿Que no sabías este truquito que es como un 6? Y en vez de hacer aquí el círculo del 6, le voy a hacer aquí. Porque es la nariz. Aquí dos circulitos. Para que Peppa pueda respirar. Ya que ya se va viendo a Peppa Pig solamente con esto. Ahora le pongo las orejitas, que son como dos globitos. Los ojos redonditos, muy redonditos. Así, 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 así. Y la boca es como una curva. Con medio círculo. Aquí otro circulito del noflete y ¡tachán! Ya casi lo he terminado. El cuerpo es súper fácil, ya verás. Una curva. Otra curva. Y ahora esto lo uno así con una línea recta. ¡Qué recta más recta me has quedado! Ahora las manos, que son con tres deditos. La otra mano con tres deditos. La colita, que es como otro 6. Ya verás qué divertido. Es un palito así, ¿vale? Ahora haces aquí un circulito con otro circulito dentro. ¿Ves? Muy chiquitito, muy chiquito. Y luego aquí, así. ¿Ves? Que parece un 6. Es un 6 sin 6. Y ahora las piernecitas. Y en vez de ponerle sus zapatitos esos negros, le voy a poner sus botas de agua favoritas. Para que Peppa pueda saltar charcos de barro. ¡Tachán! ¡Tachán, tachán! ¿Sabes cómo se escribe Peppa? Te lo voy a enseñar. Peppa. P de papá. P. La E. Así. Siempre se me olvida si son tres palos o son cuatro. Son tres. P. Pa, pa, pa. Otra P. Un palo y un círculo. Uy, me queda muy diferente las P's. Bueno, no pasa nada. Y ahora una. P. Pa. Y aquí voy a poner mi nombre para firmar. ¿Te acuerdas cómo me llamo? Sí, me llamo Sori. S, una C y otra C. O, Sori. Una R, que era un círculo con dos palitos. Y la I, que es un palito, y un circulito. ¡Bien! Me ha quedado fenomenal. Y ahora la vamos a colorear. Ahora la vamos a colorear. Peppa es rosa toda ella porque es un cerdito. Así que la vamos a pintar de rosa. Vamos a buscar el rosa. Negro, rojo, azul, naranja, verde, amarillo, rosa. Este es el rosa. ¿Sabes cómo se dice en inglés? Yo le he aprendido el otro día. Es pink. Tiene los mofletitos rosas, muy rosas, muy rosas. Se pinta así, muy rápido. Ahora tiene las manitas rosas. La piernecita, rosa. La otra piernecita, rosa. El rabito, todo rosa. La manita. Ojo, colorear. Estoy aprendiendo todavía porque a veces me salgo un poquito. Las narices rosas. Toda su carita rosa. Con los colores y el arco iris. Vamos a pintar. Todo rosa. Pinto muy rápido y a veces no me queda muy bien. Ahora vamos a pintar de... ¿Qué color era su vestido? ¿Era azul? Yo creo que no era azul. ¿Era verde? Yo creo que tampoco. ¿Era amarillo? No. ¿De qué color era? A ver. ¿Rosa? No. ¿Amarillo? No. ¿Verde? No. ¿Naranja? No. ¿Azul? No. ¿Y rojo? ¡Rojo sí era rojo! Bien, me he acordado. Repasando los colores, me he acordado. Pues todo esto rojo. Muy rápido, dibujo. Pinto rápido como un camión. ¿Tú sabes colorear mejor que yo? Si es así, podrías enseñarme. Y las botas rojas eran también, ¿no? ¡Ay, no, no, no! No eran rojas. Menos mal que me he dado cuenta. Eran de color... ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Tachán! Esta es Peppa. Y os dice, adiós amigos.